Bueno, ba, oso garrantzitsua ez, denak dira, baina bueno, partida hau geneukan aurretik eta oso pozik daude, suposatzen du, bueno, ba, lanean jarraitu behar degula, asteroko lanean eta indarra mategu horretan segitzeko eta, bueno, eta jarraitzeko lanean, ikasten, ba, azkenean astero-astero ba, juno betzen, ez? Planteatu duzun partidua jatea. Bueno, egia esan lehenengo zatia, ni uste ez dela ona izan inorentzako, ez? Ez beraiek, ez guk, ez gera ondo egon, ez gera gustora egon. Kostatu zaigu partidoan sartzea uste dut, eta bueno, izan da, bueno, partido pixkat igual beldurrakin edo kostatu zaiguna sartzea, eta bueno, gero bigarren zatian egia da huts eta hutsakoarekin, bueno, ba, remate pare bat eduki dute buruz, partidu aldatu dezakeena, baina bueno, azkenean gu sartu egu lehenengoa, eta ni uste gola sartu eta gero ja pixkat askatu gera, ekipoa hobeto egondu da, eta ekipoa ba, maila handia ba, eman du lehenengo zatian baino, ez? Jokoa ere bada Amorebieta honen identitatea. Jokoa eroa, ez, azkenean, bueno, saiatzen gera, bueno, joku gurea egiten, ba, aurkari bakoitzarekin bere gauzak bilatzen, bere puntu flakoak edo puntu ez dutenak asko dominatzen bilatzen, eta bueno, gaur, pues, bigarren zatean, ba, uste lehenengo zatean ez duguna egin, ez, ba, bizkarrera bilatu, baloi gehiago, lortu degula, eta esan dizut, gola eta gero, ba, uste are eta hobeto egon geaz. Eskerrik asko. Bai. Aritz, ¿qué te parece por sobre el final? Hasta el gol os ha costado mucho, ¿no? Sí, la verdad que nos ha costado. La primera parte ha sido un partido bronco, feo, digamos, sin grandes ocasiones. Bueno, al final les ha costado soltarse a los jugadores, es normal, hay tensión durante la semana, pues es algo normal también, ¿no? Que salgan con esa tensión y con ese miedo, digamos, ¿no? A recibir un gol y bueno, creo que como hemos dicho, ¿no? Después del gol, pues yo creo que se han soltado, se han liberado un poco, han disputado las disputas mucho mejor, han estado más concentrados y la verdad que bueno, es verdad que con el 0-0 pues han tenido un par de remates de cabeza que bueno, las ha parado Jonmi y ha podido cambiar el partido, digamos, pero sí que es verdad que con el gol creo que no es relajar, sino nos ha dado más alas a confiar en el trabajo que estamos haciendo y al seguir trabajando, ¿no? De esta manera. Estaba el equipo igual un poco atenazado, ¿no? Por esa presión de este mes, donde malos resultados. Sí, puede ser que sea eso o no, pero la verdad es que bueno, pues ha habido un tramo del partido pues, en el que no hemos sido nosotros y nos ha costado. Al final, pues como hemos dicho, pues son situaciones que hay que vivirlas, bueno, pues durante la semana también hablas mucho y bueno, la verdad que estamos muy contentos, hemos ganado 3-0, portería 0, esto nos da confianza, seguir trabajando, confiar en el trabajo que hacemos semanalmente y aprender y seguir mejorando, no queda otra. Sí, bueno, losa, o bueno, al final, no, no sé si es losa, pero bueno, está claro que lo que queríamos era ganar y bueno, ha sido un partido de ganar. Como hemos dicho, después del gol hemos estado mucho mejor y bueno, no nos han hecho goles. Importante también, de la manera que nos están haciendo, creo que hemos estado hoy acertados y bueno, ese es para estar contento y para darnos cuenta de que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir sin relajarnos ni nada y concentrados en el 90% de los minutos, ¿no? No sé si el plan de partida ha salido del todo como querían, pero se hace una revuelta en la Morevieta que no haya tirado a portería en toda la primera parte, entre los tres palos. Sí, por eso te digo que ha sido un poco un partido, digamos, feo en ese sentido, porque bueno, pues llegamos hasta inmediaciones de área, pero bueno, siempre salíamos del peligro, de crear el peligro, ¿no? Salíamos con conducciones para afuera, para adentro. Cuando ya estábamos en zonas de peligro,
No sé si teníamos ese miedo o no sé qué, y la verdad que bueno, no hemos tirado, no hemos creado ocasiones en la primera parte, y como te digo, ha sido un partido de después del gol, de liberarse y estar mucho mejor. Como decías hace un momento, la otra parte positiva, esa portería cero. Sí, importante, porterías a cero, tanto en casa como fuera. Bueno, es algo que bueno, estamos trabajando y llevamos trabajando desde el principio de temporada, el mantener la portería a cero los máximos partidos posible, y hasta ahora hemos dejado uno solo y este es el segundo, y tenemos que seguir así, y sabiendo que luego arriba pues creamos ocasiones y tenemos cosas que bueno, nos puede dar muchos puntos, ¿no? Si mantenemos la portería a cero. Tenemos cosas, tenemos el mejor jugador de Chalisi. Sí, la verdad que está con olfato, está con gol, pero bueno, al final es trabajo de todos. Es verdad que Iceta también ha metido, bueno, al final, pues Buji a los minutos que ha salido buenos, ha tenido ocasiones. Al final estamos ahí todos. Es verdad que pues ahora le está cayendo a Eneko y está con esa racha que, bueno, ojalá siga mucho y meta muchos goles, pero lo importante está en el trabajo que hacen, ¿no? Hacen un gran trabajo sobre todo los dos de arriba, ¿no? Les exijo mucho y luego además les exijo que metan, y bueno, en este momento pues lo está haciendo muy bien. Ya para acabar, ¿qué tal se vive el partido, en verdad? Pues más tranquilo, la verdad que abajo estoy más tensionado, arriba, igual como no puedo chillar ni nada, pues me mantengo ahí y estoy, la verdad que he estado con los nervios y de vez en cuando me salía algo, pero la verdad que he estado tranquilo y bueno, confiando en Unai, en el segundo, y bueno, al final es un tramo que tenemos que pasar, son cuatro partidos, ya hemos quitado uno, pues a seguir así y aprender.